Mi vida no sería la misma, ni en el teatro, ni en mi vida personal, sin la meditación. Un gran maestro mío es mi maestro de meditación, mi gran gurú Paramahansa Yogananda, cuyo libro Autobiografía de un Yogi es un regalo al mundo que yo he tenido el privilegio de llevar al teatro y que todavía lo estoy representando los lunes en el Alcázar Cofidis. Un gran yogui logra llegar a no tener respiración en 20 minutos y el silencio de la mente es total. Entonces la mente, como dijo el Buda, se convierte en un espejo limpio y quieto que refleja con claridad la realidad. El silencio es la palabra, la verdadera palabra. Es real que hay dentro de ti un poder que puede con todo. Es lo que dicen los grandes yoguis. Es real que está dentro de ti la naturaleza esencial que es gozo y alegría. Y si conectas con eso, tienes una disposición impresionante para enfrentar los retos de la vida. Lo más hermoso de la vida es ese magnetismo que es el amor. Eso es lo que decía Yogananda. Si lo percibes en tu interior, no podrás dejar de buscarlo. Amor. No te llame amor el que no te corresponde, pues no hay materia donde imprima forma el favor. Naturaleza en rigor conservó tantas edades correspondiendo amistades. Pues no hay animal perfecto si no asiste a su concepto, la unión de dos voluntades.